Voy a presentar al doctor Denis Aron. Trabaja en el Departamento de Psicología de la Universidad Hebraica de Jerusalén, en Israel. Es especialista en psicología cognitiva y en filosofía de la psicología. El tema que va a hablarnos se titula La experiencia de la ayahuasca desde las reflexiones cognitivas. Yo soy psicólogo cognitivo y no soy psicólogo clínico. Mi foco de interés científico en el estudio de la conciencia humana, mi orientación fenomenológica, es decir, que diferente de una a un lado de una orientación neurobiológica del cerebro, también es diferente de una orientación médica. La fenología es un estudio sistemático de las experiencias humanas. Primeramente, hablamos de la psicología, pero el cuerpo también tiene una función psicológica importante dentro de la experiencia. Especialmente el vómito. Cuando la persona vomita, se debe bajar el cuerpo. Este bajar tiene dos aspectos. Es aspectos de malestar, pero también un aspecto psicológico de humildad, de asumir un otro tamaño de la persona. Y muchas personas me dijeron que después del vómito, el vómito puede ser bastante difícil, pero después del vómito hay una cosa positiva, hay una transformación. Muchas personas ligan una visión. Yo soy el mayor foco de mi investigación son las visiones de la ayahuasca. Entonces, cuando el vómito termina, hay una figura, un ángelo, una fairy, una hada, una princesa que ayuda a la transformación del malestar a bienestar. Después, segunda dimensión, hay la atmósfera general de la experiencia. Yo estoy diciendo general porque antes de las visiones, el mundo aparece más lindo. Es mundo real, sin visiones, mirando la naturaleza, más lindo, encantado. También con una perspectiva no temporal, una perspectiva de la eternidad. Todos estos factores dan a la persona una nueva punto de vista para examinar no solamente el mundo exterior, pero también el mundo interior. La valorización de qué pasa dentro es diferente. Ahora pasamos al foco central, que son las visiones de la ayahuasca. Esto yo investigué mucho en mi libro, definiendo varias dimensiones cognitivas de la experiencia de visiones. Como la realidad exterior, también las visiones tienen un aspecto de una maravilla, de una belleza extraordinaria, de eternidad. Eso también da a la persona una sensación que entre a un otro nivel, a una otra dimensión, a un otro mundo. No importa si ese mundo existe ontológicamente o no, pero entrar a ese mundo da a la persona una otra perspectiva de sus, digamos, pequeños problemas
grandes para él mismo, pero pequeña relativamente a este mundo. Se dice mucho que la ayahuasca enseña. Como psicólogo cognitivo, estoy tratando de definir las maneras de enseñar a este profesor. Yo pienso que un elemento básico es mostrar, que la ayahuasca muestra situaciones pasadas, actuales y hipotéticas o potenciales pero futuro. Al verlos, la gente aprende cosas. Las más simples son visiones de episodios particulares del pasado de la gente. Muchas veces momentos del pasado son mínimos, no son dramáticos, son momentos de la vida cotidiana, pero la persona tiene o está oferta de la posibilidad de ver su mismo de una otra perspectiva, y ver su mismo en como los otros le ven, día en día. Esa puede dar una gran sensación de auto insight psicológico. Hay cosas que no solamente hay como una foto del pasado de la persona, pero una serie de momentos que son ligados no cronológicamente, pero por temas. Entonces, la persona se ve en varias situaciones, digamos, de relaciones humanas, de diversos tiempos de su vida, examinándolas junto, le da también. La ayahuasca muestra y la persona tiene una conclusión, una nueva apreciación de su vida. Una otra manera de enseñanza es la manera metafórica. Por ejemplo, una persona me decía que ella misma enrobada de un saco de nylon que fue muy estirado a su cuerpo sin nada entre, sin aire entre ella misma y el nylon cubrió todo como una separación de ella y el mundo exterior. Ella misma interpretaba eso, que toda su vida él está como isla separada sobre el nivel de relaciones intersociales, interhumanas de los otros. Está conduciendo la vida como está guardada por un nylon. Un nylon transparente, pero separado. Ella entendía que debe hacer una mudanza de la vida. Yo estoy hablando también, no solamente por tu español, pero por tu inglés, pero el hebreo no está aquí.